de juguetes que hemos recibido ha hecho posible que este año sean más de 200 personas las que, o niños, y los que han recibido, bueno, son niños y también adultos, porque han recibido también los residentes de Betania. Son 150 niños que son fuera de la residencia, y también los adultos y niños de la residencia. En una campaña que empezó, ¿cuándo empezaste con esta campaña? Bueno, pues a mí este verano Manolo de AFAL ya me empezó a enseñar el cartel. Me vi una vez en la feria y me enseñó el cartel de la campaña. Y digo, Manolo, ¿cómo eres de rápido? Y ya desde entonces, pues bueno, en verdad desde hace un mes y medio, dos meses, cuando hemos empezado con fuerza. Nosotros hemos valorado a la familia, le hemos pedido documentación, hemos hecho visitas domiciliarias para tener la seguridad de que son niños que lo necesitan, pero queremos que a través de los medios pues se llegue a otras familias que lo necesitan y que no saben que pueden contar con este recurso. Y invito a estas familias a acercarse allí a Betania cualquier día de la semana y dar a conocer la situación en la que se encuentran, y ahí estamos nosotros para ayudar.